Hola, buenas noches. Le saluda Carlos Torres, un narrador, un cuentacuentos. Y esta es nuestra primera transmisión en el año 2022 de Como Cada Viernes. Hoy, viernes 7 de enero. Qué rapidito, uno hace un tris y ya pasaron 7 días. Muchas gracias, buenas noches a todos aquellos que se conecten. Muchas gracias también a aquellos que se conecten en diferido porque este video va a quedar disponible en la página. Los invito también a participar con sus comentarios. Este es un programa de conversa, de entrevista. ¿Y cuál es la temática? ¿Cuál es el tema? La motivación, la narración oral. Conocer lo que demanda el ser un narrador oral, las tareas que debe cumplir un narrador oral, tareas que debe realizar previas a la acción de contada. ¿Es interesante contar cuentos? ¿Es importante contar historias? ¿Vale la pena ser un narrador oral? Algunas de estas interrogantes pues de seguro van a ser atendidas en esta noche. Tenemos hoy la presencia de una narradora oral. Ella es Teresa Clotilde Ojeda Sánchez. Ella es miembro del grupo de abuelas y abuelos cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. Es licenciada en educación, ha hecho cursos de maestría y también forma parte del grupo de la tribu de narradores. Con ustedes, Teresa Clotilde Ojeda Sánchez. Adelante, Teresa, para que usted se presente ante quienes están acompañándonos. Buenas noches, Teresa. Muy buenas noches, Carlos, y a los amigos que se hayan conectado. Efectivamente, soy licenciada en educación primaria y a la fecha jubilada. Y en esta etapa participo en voluntariados. Uno de ellos, como mencionaste, es el programa de abuelas y abuelos cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. También en el programa de Bebetecas y en la Tribu de Narradores, que es una asociación cultural reconocida ya y que contamos con los apoyos de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, que también nos ha permitido el formalizarnos. Y muy contenta de estar en este espacio, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Teresa, el que hayas dispuesto de tu tiempo y nos hayas hecho un espacio para la conversa. Gracias nuevamente a todos aquellos que se van conectando. Me causa mucha admiración la actividad. Te presentas como una maestra ya jubilada. Eres miembro del grupo de la Tribu de Narradores que tiene una membresía oficial, que han ganado un concurso de estímulos del Ministerio de Cultura, participas en el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana y también, casi que me quedo sin aire por la extensa actividad que tú realizas, también participas en el programa de Bebetecas, que de seguro vamos a tener oportunidad de enterarnos qué significa lo de Bebetecas. Va entonces la primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer contacto con un cuento? La primera vez que escuché narrar un cuento fue a mi mamá, pero eso fue
cuando tendría unos 4 o 5 años, pero lo que más me interesaba en esa etapa era de coger de la biblioteca de mi papá sus libros de las colecciones que tenía sobre de Emilio Salgari y de Julio Verne. Creo que eso lo habría cogido a los 3 años, 4, porque todavía no iba al colegio. Claro, yo no entendía las letras, pero no sé cómo de un momento a otro descubrí y aparecí leyendo, lo cual se sorprendieron todos de que cómo estaba leyendo si nadie me había enseñado. Yo hasta ahora tampoco me explico eso. Y cuando llegué a la etapa de ya de la primaria, sí recuerdo un cuento que me impresionó, que estaba en el libro. Tampoco recuerdo con qué libro nos enseñaban a leer, no lo recuerdo con sinceridad. Pero como les decía, yo ya lo sabía leer. Y el cuento que me impactó, que también no recuerdo el título, pero el hecho era de que un niño, por seguir a un circo, ¿no? O sea, los personajes del circo salieron a las calles a hacer la propaganda, invitando al circo, y este niño se puso a seguirlos. Llegó al circo, llegó a ver el espectáculo, se hizo de noche y se perdió, no sabía cómo llegar. Lo que me impactó fue esa pérdida que por desobediente le ocurrió, ese extravío. Y entonces eso me lo busqué en el internet con esa temática. No he logrado dar cuál fue ese cuento que me impresionó. Y tampoco, lamentablemente, sé del título de ese libro con el cual mis demás compañeras aprendieron a leer. Realmente, qué ingrata que soy, pero no lo recuerdo. Sino el impacto que me causó ese cuento, porque me asustó realmente de que ese niño se haya perdido. Sí, mientras estabas hablando de Emilio Salgari y de Julio Verne, recordaba pues las aventuras de El Tigre de la Malasia, ¿no? Que es de Emilio Salgari, sí. Un capitán de 15 años de Julio Verne. Son hermosas oportunidades de lectura y me causa también mayor sorpresa el que has sido autodidacta. Aprendiste a leer, sí, por lo que nos cuentas, por tu propio esfuerzo, ¿no? Sí, simplemente eso no me explico cómo es que, porque mis padres no me enseñaron a leer. Y alguna vez sí pedí a mi papá, ¿no?, que me leyera, ¿no? Entonces él me iba leyendo por capítulos. Y claro, no, soy consciente que no lo entendía muy bien, pero me escuchaba, me encantaba escucharlo. Y años atrás yo me sentí realizada cuando por motivo de trabajo, mi segundo hijo viajó a Malasia y me acordé pues del tigre de Malasia, ¿no? Entonces me sentí como que era yo la que viajaba, ¿no? Y sí, tuve esa experiencia. En cuanto al cuento que nos relatas del niño que se perdió con el circo, yo recuerdo haber leído dos historias de ese tipo. Una se llama El Maromero, que el niño es absorbido por el circo, o sea, viaja con ellos, ya no pudo regresar a su casa. Y él se dedicaba a hacer maromas, o sea, era como un equilibrista, ¿no? Esa es una. La otra versión, no recuerdo, los padres lo buscan al niño y el circo vuelve a llegar al pueblo de donde él era. Son las dos historias que recuerdo como las que tú has contado. Hay tanta infinidad de historias, voy a decir una frase un poquito fuera de lugar, creo, pero como granos de arena tienen las playas del mar. O sea, es inmensa la cantidad de cuentos, que tú también conoces, o sea, tú conoces muchísimas historias. ¿Cómo es que conformas? Sí, adelante, adelante.
Y justo eso se da también con la tradición oral, ¿no? De que de que en la tradición oral un tema es abordado por diferentes países, ¿no? Y es el mismo tema, ¿no? Sí, los cuentos, ¿no? Realmente ver versiones de un mismo tema en diferentes países, realmente que es, me quedo yo sorprendida. Sí, los ¿Perdón? cuentos transfronterizos pasan las fronteras, avanzan distancias enormes, ¿sí? Sí. ¿Cómo es que conformas tú tu repertorio de cuentos a narrar? ¿De qué te vales? Bueno, este cuento pasa a mi repertorio, este no tanto, el de aquel otro tendré que cambiarle algo, modificarle. ¿De qué te vales? ¿Cómo calificas que un cuento pase a formar parte de tu repertorio y por tanto vaya a ser contado? Y bueno, primero de que al leer el cuento me tiene que gustar. Solamente narro lo que me gusta. Y gracias a la Casa de la Literatura Peruana nos han enseñado a investigar. Y realmente un cuento puede tener muchas versiones. Y de ahí nosotros tenemos que realizar las adaptaciones, contextualizarlo o incluso hacer una versión libre. Y generalmente, sobre todo en el caso de tradición oral, antes de narrar, tenemos que investigar. En la Casa de la Literatura estuvimos estudiando el libro de Dioses y Hombres de Huarochirí. Entonces, las versiones que son de Gerald Taylor y lo de José María Arguedas, y que también el tema ha sido abordado por María Rostorovsky. Entonces, de los tres autores, un tema, leerlos y hacer nosotros nuestra propia adaptación y versión para poderlos narrar. Y en la Casa de la Literatura se pasa por un proceso de validación. Y recién a partir de eso, es que ya podemos narrarlo. Mira lo que nos estás contando, que no es que puedas contar, sino que quieras contar, y para esto es necesario hacer todo el proceso que señalas. O sea, Sí, revisar la sí. fuente y hacer la verificación de lo que vas a contar. Que no es Efectivamente, tan sí. sencillo entonces como alguno pudiera pensar, ¿no? El contar. ¿Verdad? En Dioses y Hombres Claro. de Huarochirí hay unos relatos de tal nivel de fantasía que en algunos me he perdido. A mí me llama la atención un relato en la que el hijo nace antes que el padre. El hijo va a buscar al padre y el padre todavía es un huevo. Eso a mí me descolocó en los relatos de dioses y Claro, hombres de Chiri. es un choque, es muy rico eso, realmente. No lo hemos hecho, no lo hemos leído totalmente, ¿no? Hemos avanzado algunos capítulos, nos hemos demorado para poder entender en todo el contexto. Nos estabas Y diciendo que eras miembro del grupo de bebetecas. ¿A qué se sí, refiere bebetecas? el programa de Bebetecas es para motivar a la lectura desde la primera infancia, inclusive desde el vientre materno. Hay convenios o existen convenios con el Hospital Loaiza, el Hospital del Niño, la Maternidad de Lima, y antes de pandemia, en forma presencial, por turnos, iban a narrar los cuentos, hacer la sesión de BBT.
en la cual se enseña a la madre gestante y a su pareja, porque generalmente era en el momento en que la pareja iba ya todo programado, y se les obsequia un cancionero para bebés, el cual se puede descargar de la página de la Casa de la Literatura Peruana. Ya se tiene dos cancioneros para bebé. En él están plasmados las canciones que se enseñan desde, como te decía, desde el vientre materno, que desde nuestras infancias que nos han cantado. Y también hay canciones de autores, ¿no? No todas son anónimas o populares. Y en la etapa de la virtualidad se ha seguido realizando las sesiones de Bebeteca previa inscripción en la página y se hacía una especie de karaoke. En la sesión Meet se proyectaba la canción, se cantaba, se enseñaba y el papá, la mamá, el niñito cantaban, pues, de oportunos, o sea, como un karaoke. Y explicándoles, ¿no?, de que es muy importante de que el bebé desde el vientre materno va escuchando la voz de la mamá que canta, que le cuenta un cuento, la voz del papá, de los hermanitos, y ese ser se va acostumbrando a esas voces y esa musicalidad, de modo tal de que ya al nacer va creciendo, su desarrollo, su oralidad es más desarrollada que algún otro bebé que no ha tenido ese estímulo prenatal. Y eso ayuda bastante la oralidad para cuando ya están en la etapa escolar, cuando ingresan al jardín de infancia o están en la primaria, esa oralidad pues hace de que socialicen más con sus compañeros y también es una forma de inducirlos, motivarlos a la lectura placentera. Y a través de Muchas los cuentos también, ¿no? Con esa lectura placentera ya es más fácil la adquisición de la lectoescritura. gracias. Lo que nos Entonces, y cuentas. de hecho que ellos ya van a ser formados con ese hábito lector. Es precioso lo que nos cuentas. Tenemos unos comentarios. Jorge Alonso Guapaya Gaona dice: buenas noches. Bueno, don Carlos, y buenas noches también a Teresa Clotilde. También está Annie Mermar, un apapacho desde México, dice ella. Está también Ana Isabel Farfán Cornelio, buenas noches. Y Narcisa Taco, que es una narradora oral, ella es de Quito, Ecuador, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este como cada viernes y que estamos conversando con Teresa Clotilde. Está también Delia Esther Palomino. Buenas noches, felicidades. Ella es miembro de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. Nos decías también que formas parte del grupo de la Tribu de Narradores. ¿Por qué es tribu? Adelante. Somos tribu porque somos como un clan, somos una familia. Por eso somos tribu, somos familia. Y estamos conformados mayoritariamente por adultos mayores. Todos provenimos de la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? En el cual hemos sido formados. De este año 2021 transcurrido, nuestra actividad ha sido en forma virtual y bastante, ¿cómo decir? Ha sido cotidiana. Nuestras narraciones han sido de martes a viernes, una o dos veces al día, a los colegios de Lima, Callao, San Juan del Lurigancho, Villa María, Barranco y Lurín.
Esa fue nuestra jurisdicción. Hay tantos Sí. colegios que realmente hemos enfocado esos colegios y felices de haber contribuido con todos ellos en el desarrollo de su plan lector institucional. Sí, yo recuerdo Una haber visto actividad los muy avisos. linda. Sí, los avisos que han estado poniendo ustedes en la red, muy bien elaborados, ¿ah? Una cortina que se descorre, una música, escenas casi como tridimensionales. ¿Y quién les hace esas Ya te presentaciones? cuento. Te cuento. Esas invitaciones, esos flyers, fueron elaborados por cada colegio. Cada colegio, yo realmente felicito a las docentes que los han elaborado, cada uno con una creatividad. Claro, había un esquema en el cual te tenían que poner una portada, describir que la tribu apoya su plan lector, y ellos invitar a los niños, niñas, las familias, colocar los turnos de atención y colocar a qué grado se iba a atender en cada fecha. Y ha sido pues un despliegue de creatividad, cada cual muy lindo, cada cual muy lindo. Realmente, que si hubiera hecho un concurso de esos flyers, muy, muy difícil determinar quién iba a ser el ganador, porque todos fueron muy creativos, todos Y, con un fondo musical diferente sí, y y muy, te. claro, libre de derechos, ¿no? Sí, y con el terminando con el ¿Sí? voluntariado que haces, el de la Casa de la Literatura Peruana, ¿cómo llegaste a la Casa de la Literatura Peruana? ¿Postulaste? ¿A partir de qué año perteneces al grupo de abuelas y abuelos Sí. cuentacuentos? Cuando todavía estaba trabajando como docente, tomé conocimiento de la existencia de la Casa de la Literatura, que los veranos brinda capacitación gratuita a los docentes. Entonces, postulé para esas capacitaciones. Y participé en una de ellas. Y en el 2016, trabajé hasta el 2016, julio del 2016. Y todavía, en la Casa de la Literatura no me admitían porque todavía no tenía la edad para pertenecer al programa. Pero una vez que cesé, ingresé postulando en el 2017. Y desde esa fecha, en el 2017 fue para el programa de abuelas y abuelos. Y en el 2018 postulé a bebetecas. Entonces, desde esos años es que en forma presencial hemos estado recibiendo la capacitación, la formación y también yendo a diversos colegios de Lima y Callao. Realmente hay una mucha diferencia en narrar en forma presencial y en forma virtual. En forma virtual se ve la carita de los niños, las reacciones, pero es detrás de una pantalla, a diferencia que en la forma personal, no presencial, que también se ve más se aprecia mucho más las reacciones de los niños, ese acercamiento, esas manifestaciones, qué alegría que al concluir cada narración y escuchar sus comentarios, sus críticas también, ¿no? Por ejemplo, una anécdota fue de que fui a un colegio de nivel de educación inicial. Eran niños de 4 años y cuando empiezo a narrar el cuento, era una leyenda. Ya los niños sabían esa leyenda. Y me dijeron que ya su señorita se los había contado. Le dije, sí, ya lo sé, me imagino, le dije, ¿no? Pero no sabes cómo voy a contarlo yo.
Entonces, quisieras escuchar mi relato y comparar cómo te lo contó tu señorita y cómo te lo voy a contar yo. De repente será diferente, será igual, ¿no? Que eran niños de inicial. Y uno, antes de hacer la comparación, en la biblioteca del aula, me dijo, no, mejor léalo usted. Entonces, me quedé sorprendida porque desconocía yo de que el Ministerio de Educación ha distribuido como 30 cuentos, de cuentos, mitos y leyendas, que fue un trabajo de compilación de la maestra, de nuestra maestra formadora Cucha del Águila. Y el ministerio los ha publicado y, como te manifestaba, los ha distribuido a nivel nacional como biblioteca de aula de los centros de educación inicial. Y me enteré, pues, por esa circunstancia de que fui a ese colegio. Entonces me valió la experiencia también para indicar a los niños y a la profesora que nosotros somos narradores, como no hacemos lectura en voz alta, que sí lo hacen los docentes. Cogen el cuento y leen en voz alta a los niños, como que también igualmente los niños, al hacer lectura en cadena, van leyendo un párrafo del cuento, ¿no? Entonces, y terminan de leer todos el cuento. En cambio, nosotros los narradores orales, escénicos, no los narramos pues de memoria, sino de que leemos el cuento y hacemos las adaptaciones y cada uno a su propio estilo narra el cuento. Sí. También te comento de que en la experiencia que hemos tenido el año pasado, cuando luego de realizadas las narraciones, yo les enviaba el enlace donde estaba colgado ese cuento. Generalmente, en el que están colgados, el trabajo realizado por la maestra Cucha del Águila, esos cuentos están colgados en el repositorio del Ministerio de Educación y también en la página de Aprendo en Casa. Y entonces, concretamente, en el caso de nivel inicial, los niños, estos 2 años, que no han podido ir al colegio, no han podido tener en físico esos cuentos, al enviarles el enlace a la docente y ella a su vez a sus padres de familia, entonces se ha involucrado al padre de familia, al papá, la abuelita o el hermano mayor, para que descargue el cuento y ya el niño de inicial ve el cuento con las imágenes. Entonces, el familiar pues les lee el cuento y los niños van haciendo la lectura visual. Y de esa forma se logra la integración familiar, el involucrar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, también en nuestro repertorio hay cuentos de la literatura universal. Si están colgados en el Google, se les manda el enlace. Pero también hay cuentos que por derechos de autor no están publicados, ¿no? Entonces, bueno, ahí simplemente no se les puede pues enviar este enlace, ¿no? Porque son cuentos de que los hemos adquirido, los hemos comprado, ¿no? Hemos invertido, ¿no? Pero solamente narramos pues lo que está libre de poder hacerlos, no respetando mucho eso, ¿no? Hay una tremenda inmensidad de cuentos libres de derechos de autor. Nos faltaría la Sí. vida entera para poder contarlos todos. Es inmensa la cantidad de relatos con sus variantes incluso, o sea que podías pasarte horas de horas contando historias. El conocido relato del zorro y el cuy, en que el cuy
va creándole trampas al zorro y este cae tontamente, que va a llover fuego del cielo, ¿no? Que se va a caer la montaña. Y en Chile tiene una réplica de esa historia, pero son otros personajes, ¿sí? Está el zorro, pero es un niño, y el niño siempre está adelante en su sapiencia frente al zorro. Y así, en diversidad de historias, es inmensa la cantidad de cuentos que hay disponibles, libres de derechos de autor. Quiero hacerte otra pregunta. ¿El humor tiene cabida en un cuento? ¿Tienes algún cuento que toque el humor? Cuento de humor, sí. ¿Sabes qué? Me encanta los relatos de Antonio Gálvez Roncero, ¿no? Por ejemplo, So, ¿no? Tres clases de So. Justito. Estoy ronca. A mí de esa serie me gusta, ¿sí? Miera. El cuento Miera. Sí, exacto. Después el otro de Ya te ha dicho. ¿No? Te contaré que hay un relato antiguo, muy, muy antiguo, de un hombre que se traga una mosca. Y la mosca le revolotea dentro. Sí. Va un médico. No. El médico le dice, pues, tráguese una rana, ¿no? Tráguese una araña. La araña, se traga la araña y la araña, pues, se come a la mosca. Pero ahora la araña está dentro del estómago y le está molestando. El médico le dice, tráguese una rana. La rana se traga a la araña, pero ahora la rana croa y da saltos. ¿Y ahora qué hago? Tráguese una serpiente. Se traga una serpiente y bueno, la serpiente acaba con la rana, pero la serpiente ahora da coletazos. Y el médico le dice, tráguese un jabalí, ¿no? Y se traga un jabalí. Ah, y sí, pues, y es toda una cadena. Y así va continuando. El médico cada vez va agrandando el problema, pues, ¿no? Hasta que llega un punto en que tiene que cortar por lo sano, ¿no? Es un relato que me causa siempre hilaridad, ¿no? Y los cuentos de Nasrudín también, que son muy, 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 muy graciosos. Tenemos también el comentario de Lili Cuadra. Lili Cuadra nos dice, un abrazo a Carlos Torres y a Teresa Clotilde. Excelentes narradores. Y usted, Lili Cuadra, una sin igual poeta. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Muy gentiles a quienes se van conectando. Y cuando estás contando, ¿asumes un personaje o te sales de la historia y cuentas como algo que es, digamos, fuera de ti? O sea, en el primer caso creo que le llaman en primera persona y el segundo, el narrador en tercera persona. ¿Cuál es el que mayormente eliges? Que generalmente en tercera persona, muy rara vez en primera persona. Hay un relato en el cual asocié una vivencia mía que no imaginé que me iba a suceder. Resulta de que justo hace 40 años, o sea, va a ser 41 años, me invitaron a la selva para conocerla. Pero en esa época no había vuelo directo de avión de Lima hacia Tarapoto, que era mi destino. Y el avión tuvo que hacer escala en la localidad de Tingo María, en Huánuco, para reabastecerse de combustible. Y desde la ventanilla del avión pude apreciar la silueta, ¿no?, la Bella Durmiente. Y no me imaginaba que existía una leyenda. En ese entonces no me enteré de la leyenda.
sino ya estando en la Casa de la Literatura, me enteré de Dunash, la Bella Durmiente, ¿no? La leyenda. Entonces, cuando lo narro, introduzco este relato, ¿no? De mi experiencia, de que a raíz de ese viaje conocí la montaña, y empiezo a narrar la leyenda y finalizo mostrando la imagen de la Bella Durmiente. Y te comento, cuando lo he narrado para Argentina y para México, se quedan impactados de que detrás mío, ¿no? En el sur, al finalizar, aparece la Bella Durmiente, el paisaje. Y ahí se suscita, pues, el comentario, ¿no? No recuerdo, una persona de algún país me dijo, pero esa imagen la sacó del internet. Dije, sí, efectivamente, es una foto descargada del internet, pero la montaña de la Bella Durmiente existe en Tingo María, en la localidad de Huánuco. Le invito para conocerla, ¿no? Que sí, o sea, anécdotas que suceden. Y en un colegio, cuando lo narré, un niño dijo, pero eso es un cuento, no existe. Y una mamita le contestó, no, sí existe, es mi tierra, porque yo nací allí, sí existe esa montaña. No es un cuento lo que dice la señorita, ¿no? Y bueno, también me sorprendió esa actitud, esa respuesta, en el sentido de que no me imaginaba que justo estaba una persona que había nacido en ese lugar, ¿no? Y que me ayudó a responder, pues, la pregunta del niño, ¿no? Su incredulidad, ¿no? Nunash, porque realmente tenemos tenemos todo tipo de espectadores, ¿no? Y las reacciones de las personas también son diversas, sea cual sea la edad que ellos tengan, sus reacciones son impredecibles a veces. Sí, yo una vez, haciendo antesala para contar, unos papás le dicen a su niño, hay que escuchar cuentos. Y el niño dice, ya estoy grande para escuchar cuentos. Entre mí dije, qué pena, ¿verdad? Ese cuento de la Bella Durmiente, yo lo aprendí el año pasado, claro, cuando la versión que narré me la pidieron para una contada, y la aprendí, y quien me escuchó me dice, soy de Mala, y en Mala también hay una Bella Durmiente. Y así es que le pedí si pudiera mandarme una foto, y me mandó un video levantándose a las 5 de la mañana, se escuchaban los gallos, como antes se escuchaba en Lima. Tú te debes acordar, 30 años atrás uno caminaba de madrugada por las calles y escuchaba una sinfonía de kikiriquís, ¿no? Ahora ya no se escucha. Y ahí en el video se escucha un gallo que contrapuntea con otro y otro más, y en el fondo el perfil de la montaña, que era el de la mujer de Mala. Hay también una formación, sí, muy cerca. Ah, mira qué interesante, yo desconocía eso. Sí, yo, ¿no? Si interesante. No es por el comentario de la escucha, no sabía eso. Sí. Bien. Uno siempre aprende. Y con esto de siempre aprende, ¿cómo es tu capacitación ahora que estamos en el ámbito virtual? ¿Continúa tu proceso de aprendizaje? Claro que sí. Precisamente todo el año pasado postulé a la Universidad Nacional del Chaco de Argentina y estoy siguiendo una actualización en narración oral escénica. Son unos estudios de 2 años que al finalizar va a salir como diplomatura en narración oral escénica con mención en literatura infantil. Ya hemos terminado el primer año y entramos en este segundo año de actualización. Y para el 2023 está previsto el diplomado, ¿no? La
diplomatura en narración oral escénica. Pero simultáneamente a esta actualización de narración oral escénica de la Universidad del Chaco, he seguido una diplomatura en narración oral también, pero por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Para mí fue un año muy intenso de capacitaciones y talleres. Como os comentaba hoy día con otra persona, aparte de llevar el postítulo, ¿no?, la actualización, la diplomatura, también llevé talleres de 2-3 meses a cargo de Claudio Ledesma, que es un reconocido dramaturgo, narrador, también con Raúl Cuevas, que también es narrador, con Marcos Córdoba, también, y con Lorena Velázquez, que es una actriz. Con Lorena Velázquez he llevado el taller de video actuación, en el cual nos enseña cómo mostrarnos frente a cámara y en nuestras narraciones. Ella nos iba haciendo la retroalimentación, ¿no? En mi caso concreto, ya alguna vez me habían indicado, pero no tomé importancia, de que yo agitaba las manos al hablar, o sea, hablaba con las manos. Y la recomendación que me dio Lorena fue de que me amarrara, pidiera a un familiar que me amarrara las manos y yo poder contar, ¿no? Ese fue mi primer aprendizaje porque manipulaba mucho. También he llevado un taller de narración frente a cámara con María Dondero, de Argentina. También en diciembre empecé un taller de escritura creativa haiku, poesía haiku, que había sido un método japonés. Pero la verdad es que, descubrí, ¿no?, de que el escribir es bastante difícil para mí, bastante difícil. Me costó mucho. Y estoy evaluando si continuar o no. Porque también que todos estos estudios y talleres, lógicamente, causaron en mí un estrés. Y ya nosotros estamos en la etapa de no tensionarnos, no estresarnos, disfrutar de las narraciones, ¿no? No estar con las preocupaciones de evaluaciones y tareas, ¿no?, sino disfrutar esta vida. Aunque claro, no hay límite de edad para aprender y todos los días aprendemos de todos, todas las personas, sin excepción. Hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, nos enseñan algo, al igual que nosotros también transmitimos. Entonces, mi lema es siempre, incluso cuando trabajaba como docente, el compartir. Con mis colegas docentes, en esa época, bueno, llevaba talleres que invertía yo, pero aprendí a compartir, porque conocimiento que no se comparte, finalmente se pierde y queda obsoleto. Entonces, ¿para qué estudiar? Aunque claro, en esa época era docente que pagaba sus estudios para su propio desempeño, no compartía porque le había costado esos estudios, ¿no? Pero ahora pienso que esa mentalidad ha ido cambiando y se comparte. Entonces, yo soy de las personas que, como te he narrado, todo el año en talleres, capacitaciones, y tampoco dejo de lado el aspecto docente para poderme contactar más con los docentes, poder dialogar con ellos. A la fecha también continúo con las capacitaciones gratuitas que da el Ministerio de Educación para
docentes. Y siempre yo comparto, invito a mis colegas a estos talleres, ¿no? Y es así, de esta forma que este año transcurrido me acompañaron en el postítulo dos compañeros. Pienso que para este próximo año, como ha empezado una nueva convocatoria, vayan a sumarse algunas personas más de la tribu para continuar, ¿no? Y también de la... concretamente, sí, ya hay una persona de del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos que ya se ha matriculado en el postítulo, ¿no? Sí, y así, porque tenemos que seguir preparándonos para llegar, para que nuestras narraciones sean de calidad y logren su objetivo primordial, que es el de motivar a la lectura placentera y de esa forma que se conviertan en lectores, ¿no? Que logren cultivar el hábito de la lectura. Te diré que cuando me contabas sobre las capacitaciones, tengo un lugar donde voy a buscar publicaciones antiguas, ¿no? Ahí he encontrado revistas, ¿no? Muy, muy antiguas. Y había una pila de revistas de caretas, y veo a una señorita encaramada sobre la montaña, ¿no? Escogiendo. Y la ayudé a descender porque era muy alto, o sea, había subido a la parte más alta, o sea, era un cerro de revistas, ¿no? Y a mí a veces me llama la atención si el que vende sabe todo lo que tiene, ¿no? Y cuando ella baja con un grupo de revistas, me dice, estoy escogiendo qué revistas les voy a dar como temática a mis alumnos, porque les voy a hablar de los medios de comunicación y las noticias que estuvieron vigentes hace 20 años. Nadie la comisiona, ni le ordena, ni le da los parámetros para que haga eso. Esa maestra, de su propia iniciativa, gastando su propio dinero, ¿no? Usando de su tiempo, trasladándose y haciendo el esfuerzo de buscar los temas, pues son de las personas que merecen siempre el reconocimiento, ¿no? Que a pesar de las dificultades que se tienen en el trabajo, muchas veces la escasa paga y otras el trato muy ligero, ¿no? Con ligereza, ¿no? Están allí, ¿no? Y son los que permiten que la patria pueda continuar, ¿no? La patria no zozobre, ¿no? Continúe en su barca buscando, pues, llegar a un buen horizonte. Me has hecho recordar esto con lo que contabas de las capacitaciones, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Realmente, el personal docente... En los docentes hay mucha creatividad y esa vocación de servicio hace de que sean resilientes ante la falta de apoyo, a la falta de los recursos económicos. Entonces, hacen un despliegue de creatividad para que las clases, ¿no?, que imparten sean vivenciales y contextualizadas. Muy contextualizadas para esa formación para la vida, ¿no? Ya pasó esa etapa de la enseñanza memorística, ¿no? Ahora es la enseñanza para la vida, para que el niño, ¿no?, desarrolle la ciudadanía. Por ejemplo, me has recordado de que desde el nivel inicial se desarrolla el programa de municipio escolar. Imagínate niñitos en el sector público, que te digo que es el que he elaborado, que he visto, ¿no? Niñitos de 3, 4, 5 años haciendo su campaña electoral para elegir al alcalde. Y también sus, bueno, en esa época todavía no había el DNI, ¿no?, de los niños, pero ellos hacían su libreta electoral, ¿no?,
ahora su DNI y coordinando con la OMP presta esas ánforas para que se realice la votación, las planillas del escrutinio, o sea, todo el proceso, de modo tal que ese niño desde el nivel inicial aprende a lo que es un proceso de elección municipal. En el nivel primaria también se elige al alcalde escolar y en secundaria también. Entonces son ciudadanos, ¿ya? Egresan con esos conceptos de ciudadanía y van ellos a poder elegir, saber de ingresar esa página de voto informado y ya con convicción saber elegir, ¿no? Y bueno, pues no pasar las etapas que hemos pasado, ¿no? Entonces se tiene esperanza de ese cambio, ¿no? Con ese programa de ciudadanía. He recordado ahorita también que cuando estaba como docente, yo me iba a los supermercados y de los afiches, ¿no? La propaganda de las ofertas, de los diversos productos, electrodomésticos, víveres, de artículos de primera necesidad, ¿no? Formaba grupos y les repartía esos afiches. Recortaban y en base a esos, los mismos niños acostumbraban a formular sus problemas, ¿no? Por decir, tenían 100 soles y con las figuritas de los kilos de, por ejemplo, de frutas, ¿no? Kilos de manzanas, ¿no? Que cuánto costaban, que estaban de oferta, la rebaja, en fin. Todo un despliegue de los procesos de matemáticas, que no era solamente sumar, multiplicar, sino sacar los porcentajes, ver la cantidad de ahorros, en fin. Es simplemente con esos. Entonces ese era un material que no me costaba a mí, porque claro, pedía yo cantidad para que cada uno de mis niños tuviera eso y le indicaba a la tienda, por favor, soy docente, a llevar esto para enseñarle a mis alumnos, ellos lo van a llevar a su casa y va a adquirir pues más clientela. Y encantados, me regalaban sin ningún problema la cantidad de lo que en esa semana estaban. Y también de lo que les había quedado de la semana anterior, entonces ellos, los niños, comparaban que de una semana a otra habían subido los productos, que si hubieran comprado la semana pasada, ¿cuánto les costaba? Y ahora tenían que invertir más por lo que compraban en esta semana, en fin. Por eso te digo lo de la creatividad, o sea, la necesidad hace que surja la creatividad para poder afrontar con resiliencia las carestías que se tienen. Mencionaste nos hemos desviado del tema narración a la docente. Sí, mencionaste lo del tema del haiku. ¿Tienes algún verso que repitas de memoria? ¿Verso de memoria? Sí. No. No, no. No tienes ni... ¿Qué palabra te impacta más? ¿Perdón? ¿Qué palabra te impacta más, te gusta más por el sonido que tiene? ¿Tienes alguna palabra cuya sonoridad te guste? Sonoridad, me encanta solidaridad. La solidaridad en sí es un valor que me encanta. Y tiene pues esa musicalidad que me estás mencionando, solidaridad. Muy bien, es muy valorado por mí. Un comentario también de Narcisa Taco, dice, eso es amor a lo que hace y esos niños son privilegiados porque les va a gustar leer y van a ser lectores y estudiantes críticos, que es muy importante. Linda maestra. Llegamos ya al final, mira. Se ha ido como agua entre los dedos, los 60 minutos, ya son 10 y 58. Así que la última pregunta que cae como despedida, y le pregunto a Teresa Clotilde, ¿quién es Teresa Clotilde?
Teresa Clotilde es una persona ávida por actualización de conocimientos que quiero contagiar, ¿no?, a las demás personas ese afán de superación en todos los aspectos. Practicar la empatía. Debo confesar de que muchas veces soy poca asertiva en mis comentarios y también de que por no tener esa asertividad y decir las cosas de frente, a muchas personas no les gusta escuchar las verdades y eso me ha generado ciertas incomodidades. Pero también aprendí de que yo me jactaba de eso, ¿no? Ah, no, yo digo a las personas de frente, no a sus espaldas, sino de frente. Pero yo no me daba cuenta que al decir de frente a la persona un error que estaba cometiendo, aparentemente yo sugiriendo, no estaba siendo asertiva. Con ese comentario yo a la persona la estaba ofendiendo. Entonces tuve que trabajar en eso, ¿no? De que tengo que ser más asertiva, porque mi objetivo es de que hacer la crítica constructiva, pero el tono al emplearlo, la forma de decirlo, hace de que la persona no lo sienta así. Entonces se sienta herida, ofendida. Entonces, ¿qué hago? Ya no comento nada, ya no digo nada, pero no me siento bien. Entonces, sobre ese punto, me cuesta trabajo lograr esa asertividad. Y bueno, y yo también, ¿no? A veces ante un volumen alto, yo realmente me asusto. Al extremo de que se escucha un comentario de volumen alto y sé yo que la persona es su forma de hablar, bueno, ocurre de que en ese momento no razono eso, huyo, huyo. Prefiero huir a enfrentarme, ¿no? Y bueno, y pedir disculpas, ¿no? De que ya me fui. Asumir yo toda la culpa, pero en realidad es de que, claro, que es mi culpa de no, conociendo a la persona, sabiendo que es su tono de voz, mi culpa de que no he sabido reaccionar asertivamente, ¿no? De calmarme y escuchar, sino simplemente escapar, ¿no? Es el tema que esa soy yo, ¿no? Muchas gracias, Teresa Clotilde. Gracias por haber aceptado esta invitación y conversar sobre lo que nos interesa, lo que nos convoca, la narración oral. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron. Este video queda disponible en la página de Facebook. Gracias, muchísimas gracias a todos aquellos que comentaron. Y aquí vamos. Aquí vamos nuevamente a empezar otra vez. Como quien tiene un cuaderno con las páginas en blanco y que ensaya a hacer la mejor letra, que era lo que recuerdo que me pasaba cuando me tocaba estrenar un cuaderno. Las manos bien lavaditas, cogía el lapicero y a dibujar casi la letra haciendo un movimiento de compás, ¿no? Porque empezaba un nuevo año, como las esperanzas que se renuevan, como la historia que se va a escribir. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muchas gracias. Hasta otra oportunidad, Dios mediante.